Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Tenemos 4 de noviembre. Y hoy vamos a empezar analizando métodos para el problema de la ecuación del calor. Utilizando aproximación de derivadas. Y bien, para ponernos en contexto, vamos a partir del problema no homogéneo. ¿Cuál es esta ecuación? La parcial de u respecto a x igual, la segunda parcial igual a la parcial de u respecto a t, más una función de x y t. Y esto para 0 menor que x menor que l y 0 menor que t, con condiciones de frontera, u de 0, t igual a 0, y esto igual también a la otra condición de frontera, u de L, t igual a 0. Y esto para t mayor que 0. Y la condición inicial, u de x, 0, va a estar dado por una función g de x para 0 menor que x menor que L. Aunque bueno, alguno debería de tener la igualdad. Bueno, si no. Ok, vamos a poner esta parte con igualdad. Para, sobre todo para las esquinas del dominio. Bien, entonces, aquí se supone que f y g están completamente dados el momento de resolver esto, que también la constante L ya también está determinada. Y pues lo que vamos a hacer es buscar una forma de aproximar estas derivadas para construir un método que nos permita resolver esto. Y vamos a analizar también las implicaciones numéricas que hay, es decir, vamos a observar comportamientos erráticos que no deberían de ocurrir en la solución exacta, pero que sí ocurren en algunos en los métodos numéricos si hacemos una mala elección de variables. Entonces, vamos a ver. Primero, el paso 1. Igual que en los métodos de unidimensionales, es decir, con una sola variable, pues vamos a tener que acotar el tiempo, porque para que nuestro programa no corra de forma infinita, y luego hacer una división de los intervalos. Entonces, primero,
limitamos a T entre cero y T mayúscula y discretizamos los intervalos. Discretizamos los intervalos mediante una serie de nodos equiespaciados como sigue. Entonces, XJ, igual que antes, van a ser J por K, donde K es el tamaño de paso, para X. XJ iría entonces desde 0 hasta un valor M. Perdón, hasta un valor M menos 1. Aunque permítanme que aquí los tiene al revés. Así que este va a ser, bueno, vamos a dejar la rotación exactamente igual a la del libro. Entonces, XY sería I por H para ir desde 1 hasta N menos, hasta N más 1. De 0 hasta N más 1. Y el T sub J es la discretización de este intervalo. El primero fue la discretización de este intervalo, del de 0 a L. Y el segundo de 0 a T mayúscula y sería J por K, donde J varía entre 0 y M. Donde H es igual a 1 entre N más 1 y K resulta ser igual a 1 entre M. Perdón, este es T entre M y este es L. Estaba simplificando a 0 y 1 los dos. Ok, entonces hasta ahora nuestra forma de elegir el H y nuestra forma de elegir el K es libre. Es decir, podemos elegir un tamaño de paso para X y otro tamaño de paso para T sin ningún problema. Hasta ahora. Y pues eso también se puede, o eso implica cuál sería nuestra cantidad de puntos en T y en X. Entonces de momento puede ser libre. Y bueno, vamos a ver. Generando así una malla que también se suele llamar lattice, como la que se muestra. Y pues bueno, realmente va a quedar mucho mejor si se las muestro a que si yo se las dibujo. Entonces esto es lo que nos va a quedar. En lugar de tener todo el dominio, que sería en este caso todo este rectángulo de aquí, pues lo vamos a discretizar de esta manera. En este caso estamos utilizando 5 nodos para X y 5 nodos para Y. Entonces, prácticamente lo que tendríamos es esto. Y nuestra forma de aproximar la función va a ser entonces en estos puntos que quedan aquí con hueco. Estos puntos que están rellenos, pues son prácticamente nuestra condición inicial y nuestras condiciones de frontera. Entonces, vamos a ver. Todo esto de acá abajo, vean que corresponde a T igual a cero. Si corresponde a T igual a cero, entonces es la condición inicial. Por eso ya es conocido y por eso está relleno. Entonces, la condición inicial. Y pues esto de aquí estas son nuestras condiciones de frontera.
Entonces, nuestro objetivo es utilizar toda esta información para saber o para aproximar el valor de la función en estos puntos de aquí adentro. Así obtendríamos la aproximación resultante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar todos esos nodos que tenemos a disposición para calcular los demás. Una opción, claro está, sería empezar con este, que es el más pequeño, luego avanzar a este, luego a este, y así, siguiendo para arriba, que realmente es el primer método que vamos a desarrollar justo ahorita. Pero otra opción, por ejemplo, con métodos implícitos, que luego vamos a ver, consiste en encontrar todos estos de una sola vez, luego todos estos de una sola vez, y así. Entonces, bueno. Pero esto es básicamente cómo nos va a quedar a nosotros. Ese tiene que ver nuestra discretización. Ya no es solamente un intervalo con algunos puntos resultados. Ahora tenemos este estilo de malla o latiz. Entonces, este es nuestro paso uno. Igual, si se le pide a usted un paso uno, no hace falta hacer la malla, es solamente esta parte de aquí. Esto es más que todo para visualización. De ahí el paso dos, muy similarmente a los métodos que vimos en una variable. Pues vamos a tener que construir o tomarnos una aproximación para las derivadas que hay en cuestión. Aquí tenemos una segunda derivada respecto a x y una primera derivada respecto a y. Entonces, vamos a sustituir aproximaciones adecuadas para cada una de las derivadas. Por ejemplo, para esta segunda vamos a utilizar la fórmula de diferencias centradas, que es O de h cuadrado, y para que también sea O de h cuadrado esta de aquí. Aunque no sería H, ya vamos a ver si es H o el qué. Pero esta de aquí, si utilizamos la fórmula de diferencias centradas también para la primera derivada, entonces tendríamos una aproximación de orden 2 también. Entonces vamos a sustituirlas. Específicamente, y para que queden claros, y vamos a hacer esto. Sustituimos o susti sustituimos las fórmulas de aproximación entonces la segunda derivada aunque perdón eso de hecho el paso 3 me estoy saltando un poquito el paso 2 era sustituir en la ecuación diferencial los valores de xj y tj para ver cómo queda, porque aquí ni siquiera hemos discretizado el problema y ya lo queremos aproximar. Entonces aquí discúlpenme, solo en sí lo que vamos a ver aquí es discretizamos el problema. El problema evaluando la ecuación en el punto TJ, no, X y TJ. Entonces tendríamos la segunda derivada de U evaluada en X y TJ. Igual a la primera derivada respecto a X, evaluada en X y TJ, más F evaluada en X y TJ. Entonces, este sería nuestro paso 2. Solamente esto. Y pues técnicamente también podríamos hacer aquí la evaluación en las condiciones de frontera, pero van a ser más útiles en el paso 4. Cuando ya planteemos el problema de diferencias finitas como tal. Entonces ahora sí pasamos o hacemos el paso 3, en el cual consiste en utilizar fórmulas de aproximación en diferencias
para VXX y UT. En este desarrollo que estamos haciendo de forma general, vamos a ilustrarlo aproximando la segunda derivada con una fórmula de diferencias centradas, como les dije. Entonces, la segunda derivada con respecto a X, evaluada en X y TJ, sería igual a la AU, evaluado en X sub I más 1, coma TJ, menos dos veces U evaluado en X sub I, coma TJ, más U evaluado en X sub I menos 1, coma TJ. Todo esto dividido entre H cuadrado, porque ese es el tamaño de paso para X, es H, y el término de truncamiento es menos, perdón, es menos, 1 sobre 12, H cuadrado por la cuarta derivada, evaluada en un cierto valor eta sub I y T sub J. Vean que en todos los términos en los que estoy evaluando, el T sub J es el mismo para, o el valor de T es el mismo para todos, es T sub J. Eso es porque la derivada es solamente en X. Así que estoy haciendo o estoy utilizando una fórmula de aproximación de segunda derivada en la variable X. Prácticamente estoy dejando T constante. Entonces, eso es lo que hicimos aquí. Ahora, para la derivada con respecto a T, vamos a hacer algo parecido. Va a ser U evaluado en XY, en este caso vamos a dejar la X constante, T sub J más 1, menos U evaluado en XY, T sub J menos 1, dividido entre el tamaño de paso, que para T el tamaño de paso es K. Y el término del error es un medio de K por la segunda derivada con respecto a T de XY y un eta sub J, pero le vamos a poner una barra aquí arriba, no porque sean conjugados o algo así, simplemente para poner un símbolo diferente. ¿Okay? Entonces vamos a sustituir estas fórmulas en la ecuación diferencial, o mejor dicho, en el paso 2, para ver qué nos queda. Entonces, tendríamos U evaluado en X sub I más 1, como T sub J, menos dos veces U en X y TJ, más U en X sub I menos 1, TJ. Aunque déjenme revisar una pequeña cosa. Realmente tengo un pequeño error aquí. No estamos utilizando una fórmula de diferencias centradas aquí. Y sí se puede utilizar una de diferencias centradas, solo que esta no es la que estamos utilizando. Es solo con T sub J. O sea, es la fórmula de diferencia hacia adelante. Ya. Entonces no es la de diferencias centradas, es solamente esa, la normal. Ok, sí, porque el término del error no podía haber sido ese. Tenía, si fuese centrada, tendría que ser K cuadrado. Entonces, ok, esa es la única corrección aquí. Y esto es entre H cuadrado más, bueno, esto va a ser igual a U en X sub I, coma T sub J más 1, menos U en X sub I, T sub J, entre K, más F, de X sub I, T sub J, y aquí voy a agregar los errores. Entonces, menos un medio de K, UTT en XY, eta sub J barra, más 1 sobre 12, H cuadrado, voy a hacer un poquito más para acá.
Y ese término de error es positivo porque debería haber estado al lado izquierdo. Bueno, entonces, de aquí podemos reordenarlo como. Pero primero haciendo lambda. A ver, ¿es lambda o gamma? Si es lambda, igual a h sobre k cuadrado. Al revés. K sobre h cuadrado. Y ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la ecuación por k. Y este término que nos va a quedar aquí, k por sobre h cuadrado, lo vamos a cambiar con un lambda. Entonces nos va a quedar lambda por u. Y a partir de aquí, bueno, todavía no, porque no le he quitado el término de error, ¿cierto? Entonces voy a tener x sub i más 1, como tj, menos, y aquí vamos a tener, a ver, o más, mejor dicho, voy a pasar este 1 menos 2 lambda, u en x y tj, porque aquí tenemos menos 2 lambda, vamos a tener aquí, y de aquí sale 1, sin nada, entonces 1 menos 2 lambda, más lambda por u en x menos 1, t sub j. Está el término de f, multiplicándolo por k, lo voy a pasar a restar, entonces me va a quedar menos k por f de x y de j. Y también voy a pasar para este lado todo el término del error de una sola vez. Entonces vamos a tener más k veces tau sub i j, que este va a ser el término de truncamiento. Y esto termina siendo igual a este término de aquí. U x y sub tj más 1. La forma de reordenarlo no es al azar, es porque si se fijan bien, todos los términos de la izquierda dependen de diferentes valores, pero con respecto a la variable t, todo lo de la izquierda depende de t sub j y el de la derecha depende de t sub j más 1. Ese es el sentido que nosotros estamos buscando. Estamos intentando conocer la función u cada vez en un tiempo más arriba, a partir de los valores de la función u en el tiempo inferior. Entonces, ya luego vamos a hablar exactamente de cómo se visualiza eso. Pero déjenme ver. Ok, aquí donde tau sub ij resulta ser igual a un medio de k por utt. X y eta sub j barra menos 1 sobre 12 h cuadrado u x eta sub i tau sub j. O sea, es un término o de k más un término o de h cuadrado. Vean que si aquí hago un límite en dos variables y hago tender h y k al mismo tiempo hacia cero, entonces tau sub i j va a tender a cero. En ese sentido, bueno, este viene a ser nuestro nuevo sentido de consistencia. Entonces, bueno, pero bueno, sí. Como tau sub i j tiende a cero, cuando h y k tienden a cero, el método es consistente. Entonces, de nuestra experiencia, ya sabemos que cuando un método es consistente, eso solo significa de que o bueno, básicamente, nosotros sabemos que aunque un método sea consistente, eso no garantiza de que no va a dar errores numéricos.
Entonces, la conclusión ante ese sentido es que consistencia es lo menos que le podemos pedir, a un algoritmo o un método numérico. Si el método numérico no es consistente, significa que esa cosa ni siquiera va, o ni siquiera en teoría, va a dar aproximaciones que se aproximen a la solución real. Ni siquiera en la teoría. Ya en la práctica, que es con la parte computacional, es otra cosa. Que ahí donde suelen dar, errores y ocupamos otros conceptos. Pero en la parte de teoría, si no es ni consistente, ni siquiera va a aproximar la solución. Entonces no nos sirve, porque si tenemos una aproximación que no aproxima, ya desde ahí se ve la lógica. Entonces, bueno, tenemos el método consistente. Ahora, ocupamos un poquito de visualización aquí, porque tengo U evaluado en XI, T sub J más 1, y lo tengo calculado en términos de X sub I más 1, y T sub J, X sub I, T sub J, X sub I menos 1, T sub J. Y X y T, y a ver, sí, y aquí otra vez, X y T J. Bueno, entonces, para visualizar qué nodos son los que estamos utilizando para calcular, o qué nodos son los que están involucrados aquí, utilizamos un diagrama que se conoce como stencil. Y de hecho, no sé si la palabra si hay una palabra similar en español, pero también le he escuchado a profesores que han dado curso en español que le llaman stencil. En sí, la palabra es stencil, pero la han españolizado y ahora lo dicen como stencil, así. Entonces, no sé si el término en español existe o sí, o no, pero es este diagrama de aquí. Entonces, pero déjenme escribir esto bien para que se vea. Entonces es el stencil o el stencil. Esto de aquí, en este diagrama. Según el Dígame. traductor Google, stencil se traduce como plantilla. Plantilla. Ah, ok. La plantilla. Bueno, creo que ya entiendo entonces por qué se utiliza, por qué lo han españolizado, porque de repente decir, vamos a construir la plantilla del algoritmo, no sé, o del método, tal vez no les pareció demasiado, pero ok, gracias por la traducción, al menos ya sabemos que es plantilla, la traducción literal, pero en términos de la utilización suele ser más utilizado el término en inglés, entonces, stencil. Ok, entendido. Ser como plantilla, como sustantivo o cliché también. Ok, el término sí está un poco raro ahí, le estaba compartiendo, o les comparto yo más o menos mi sentir de en sí este objeto, pero vamos a seguirlo llamando stencil, aunque la traducción literal es plantilla, tal vez en un futuro se logra normalizar la palabra plantilla para esto, pero si usted va, por ejemplo, como expositor a un lugar y desarrolla su método numérico y le dice, bueno, y la plantilla del método es este. Tal vez algunos le entiendan, pero tal vez otros no. Pero es más universal si, o es más como generalizado. Usted dice el stencil del método numérico. Entonces, ahí puede que se le entienda aún mejor. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que uno quiere, darse a entender a la mayor cantidad de personas. Entonces, listo. Tal vez en un futuro se utiliza más esta palabra. Y pues bueno, entonces tenemos. Como en diferentes niveles, en el nivel T sub J más 1, solamente tenemos este punto, XI TJ más 1. Que como es el único que conocemos, o mejor dicho, nosotros partimos asumiendo de que conocemos todo lo de T sub J hacia abajo. Entonces, de T sub J más 1 hacia arriba, lo hacemos de cuenta de que no lo conocemos. Entonces, ese círculo iría en iría vacío, en el stencil. Ahora, los otros puntos que utilizamos es el X sub J más 1, perdón, X y más 1, T sub J, que es este de aquí.
el x y t sub j, que es este, y el x sub i menos 1 t sub j, que es este. Y el f también utiliza este punto de nuevo. Entonces, esto es como tal el stencil del método. Y vean que con solamente tener el stencil del método, ya sabemos si el método nos va a servir o no. Bueno, o si el método no hay que hacerle ninguna modificación, porque si, por ejemplo, yo tomo de nuevo mi mallado, este de aquí, si yo tomo mi mallado, y vean que el stencil tiene más o menos esta forma. Entonces, a ver si se me guardó como... Ajá, tiene más o menos esta forma. Entonces, déjenme hacer esto un poco más grande. Ok. El stencil tiene esa forma, así que lo vamos a utilizar esa forma para saber si puedo determinar todos los puntos o si me hace falta algo. Entonces, vean que en la parte de arriba debe ir el nodo que yo necesito o que quiero calcular en términos de los tres de abajo. Así que realmente lo puedo ajustar, por ejemplo, a este punto. El stencil lo puedo utilizar para este punto de aquí. Y una vez, bueno, y de hecho también puedo utilizarlo para conocer este. Y no me afecte en ningún momento que no haya determinado este. Eso es una observación nada más. Y puedo utilizar el mismo stencil para calcular este de aquí. Y no tiene sentido que yo intente calcular este de aquí porque este ya está dado. Así que por eso no nos vamos a este punto. Si no conociésemos la condición de frontera de la derecha, tendríamos un problema porque no tenemos el punto de aquí. Tenemos el punto de la derecha. Entonces, sería necesario buscar otra alternativa. Pero como lo conocemos, no hace falta llegar hasta ahí. Y como le hice, siguiendo la observación que les dije, para calcular esos tres nodos que están aquí, yo puedo utilizar mi stencil y en ningún momento necesito conocer el anterior en X. Es decir, en ningún momento necesito conocer este nodo para calcular este. ¿Y se puede aplicar en el eje T también, Lee? Se podría, solo que es como un poco menos usual, porque como en sí normalmente es el eje X el que está acotado, entonces si lo hiciésemos algo así como en el eje T, tendríamos el problema de que, ok, este se podría determinar, a ver, este se podría determinar, este también, pero llegaría un punto, si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, a ver, que lo tengo un poco demasiado grande, ok, aquí, por ejemplo, seguiré teniendo los tres puntos, y este, pero en el siguiente, yo ocuparía salirme del eje T. Y la razón es porque yo no conozco la frontera de arriba, no conozco mis valores en la frontera de arriba para el eje T. Entonces por eso se deja usualmente en X, porque de X sí se tienen las condiciones de frontera así. Pero si en algún momento nosotros conocemos alguna frontera o algún tope en el eje T, pues perfectamente podría aplicarse en ese sentido. Solo que ahí me parece que la derivada tendría que ser dos veces en T y una derivada en X, para que sea la misma fórmula. Un problema interesante ahora sería, partiendo de un stencil, diseñar o construir o elegir qué fórmulas de aproximación me generan un stencil determinado. Eso ya es un problema que nos podemos empezar a plantear. Si yo les doy un stencil, luego les pido, construya una fórmula de aproximación consistente para resolver la ecuación del calor. Ahí es donde empezamos entonces a decir, ah, bueno, puedo utilizar esta fórmula o esta otra, combinarlas y así. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí les había dicho entonces que yo puedo calcular estos tres sin necesidad de conocer en ningún momento estos dos. En ningún momento del proceso para calcular estos tres necesito los anteriores. Aquí. Entonces significa que yo puedo reencontrarlos todos de forma matricial a la vez, resolviendo un pequeño sistema por ahí.
Entonces, por ahí vamos a ir apuntando. Luego, vean que en el siguiente paso, si yo utilizo el stencil para estos tres nodos de abajo y encontrar el de arriba, como estos dos ya los encontré, sí los puedo utilizar para calcular el de arriba. Y así. Tengo una pregunta. Dígame. Así como a modo de conclusión, entonces el stencil sirve para encontrar los otros puntos. O exactamente, ¿cuál es la función? Es que no Ah, entendí bueno, bien. ok, la función de stencil aquí sería entonces visualizar cómo nosotros estamos utilizando el método numérico. Aquí estamos utilizando los tres puntos que se asumen conocidos para encontrar el de arriba. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es solamente visualizar si nuestro método encontraría todos los puntos, si no hay ninguno que se queda fuera, de forma más que todo visual. Entiéndelo. Gracias. Listo. Entonces, bueno, y hay diferentes tipos de stencil. Por ejemplo, yo puedo crear uno que sea algo así. O uno que utilice más puntos en X. Ahí hay para empezar a jugar. Ok, entonces, esta es nuestra visualización del método como tal. Ahora, vamos a quitar el error de truncamiento de esta fórmula y generar en sí el método. Okay. Entonces, este es nuestro paso 4. Déjenme ver si está alineado. Sí. Realizamos la aproximación. Quitando el término de truncamiento. Error de truncamiento también. Entonces, en el momento de que quitamos el error de truncamiento, hay unas cosas que cambian en la fórmula. Por ejemplo, esto ya no sería U evaluado en X sub I más 1 y T sub J, sino que sería por el lambda, que es el coeficiente, por U con subíndices I más 1 y J. Más 1 menos 2 lambda U y coma J. Más lambda por U I menos 1 coma J. Más K por F. Subíndices I y J. Donde aquí el F y J representaría que estamos evaluándolo en X I y en T sub J. Así que el índice que de sí tiene que ver con los términos que están adentro de F. Y quitamos el término del error de truncamiento y esto nos quedaría U sub I más 1, coma J. Y este es como tal en sí el método numérico. Solamente hay que añadir las condiciones iniciales y la de frontera. Entonces, vamos a ver. La condición de frontera, bueno, la condición inicial primero. U de 0, T igual a 0. A ver. No, no estoy haciendo la de frontera ahorita, entonces es la de, perdón, la inicial. Entonces, U de X, 0, igual a G de X, se plantearía como U de I, 0, porque entonces estaríamos evaluando esto en el nodo XY y T sub J, pero como el T sub J aquí no hay, sino que es 0, entonces es el nodo 0. Y U sub I, 0 sería igual a G sub I, donde esto es G evaluado en XY. Creo que ya tenemos claro que el subíndice es solamente evaluarlo o una aproximación. Okay, y este I va desde 0 hasta N más 1. Y aquí, por cierto, el I y J van a ir en la I. Va a tener que empezar desde 1
hasta n. Sí, desde 1 hasta n, porque como nuestros nodos en x van desde el nodo 0 hasta el nodo n más 1, entonces no podemos evaluar i en 0 porque tendríamos nodo menos 1 aquí, y tampoco podemos evaluarlo en el nodo n más 1 porque tendríamos, bueno, en el i igual n más 1 porque tendríamos aquí n más 2, y no hay. En x están desde 0 hasta n más 1, así que cuidamos los índices con eso, y j llegaría entonces desde, a ver, desde 0 hasta n menos 1. Aquí de nuevo cuidamos que el índice por la parte de arriba no se salga, porque aquí, por cierto, aquí está mal. Es el u sub i j más 1. Entonces, aquí, este j más 1 no se puede pasar de m, y los valores de j en los demás tampoco pueden pasarse ni de m ni ser más pequeños que 0. Pero en este caso, 0 no es ningún problema, solo el m como tal. Así que esto es válido hasta m menos 1. Nuestro objetivo aquí es extender esto de acá arriba, porque vean que esto me está definiendo. A ver. Permítanme. Aunque si estoy lo evaluando en 0. No, ok, está bien. Esto no entra en conflicto en ningún momento con la de acá arriba. Simplemente lo apoya, más bien. Ok. Bien, y las condiciones de frontera. U de 0, t igual a 0. Y U de... U de L o 1, sí, L, coma T igual a 0, se plantearían como U de, a ver, la izquierda sería 0, coma J igual a 0, y U de L. Bueno, L no, sería el de la derecha, que es el nodo N más 1, coma J, igual a 0. Y esto para J sería aquí desde 0 hasta N, no hay problema con el J aquí. Bien, entonces vean que las condiciones de frontera vienen a completar lo que dijimos nosotros aquí. Estamos restringiendo X, o el índice Y, para que no tome el valor de 0 ni el de N más 1, porque aquí lo vamos a definir aquí aparte. Entonces esta es parte de la frontera del mallado, todo esto de aquí, ya discretizado. ¿Listo? Bien, entonces todo esto sería nuestro paso 4. Ahora, bueno, les decía que por la forma del stencil nosotros podríamos calcular toda una fila de términos desconocidos de un solo, planteando un problema matricial. Entonces, vamos a ver cómo sería. Podemos calcular el valor de U para todo X y en T sub J más 1, eh,
usando este método. Este método en forma matricial. Entonces, vamos a ver cómo la vamos a plantear. Primero, sea U, pero U vector. Y este le vamos a poner U sub J a esto de aquí. U1 J, U2 J y así hasta el último término que sería UN J. Estos son los valores que son desconocidos o que no forman parte de la frontera. Es decir, estos son nodos interiores. O sea, el valor de U en los nodos interiores. Que con nodos interiores nos referimos a todos los que están aquí por determinar. Entonces, en este caso sería de X1 a X3 los nodos interiores, a pesar de que tenemos X0 aquí y X4 acá. Entonces, nuestros nodos interiores son estos tres. Entonces, el vector U reúne todos los. El valor de, mejor dicho, el vector UJ reúne el valor o la aproximación de U en todos los nodos interiores en el tiempo TJ. Ok. Entonces, método puede escribirse como. U sub J más 1, que es U vector. Sub J más 1. Y si vemos aquí, quedaría entonces este término, que lo voy a pasar a que lo voy a dejar así. Este va a ser K por un F vector, que le voy a llamar. Y aquí, yo, me queda un sistema de tres términos. Son un sistema de ecuaciones lineales con tres términos cada uno, los cuales están en el IJ, el I más 1 y el I menos 1. Entonces prácticamente va a quedar un sistema tridiagonal. Eso pues podría extenderse y verse, pero básicamente nos va a quedar la matriz A por el vector UJ menos K por el vector F, y sería el FJ. Donde el FJ es simplemente F1J, F2J y así hasta FNJ. A ver. Aunque déjenme ver si este F abarca, debería de abarcar. No, porque la matriz va a quedar cuadrada, entonces sí, hasta NJ. Y la matriz A, bueno, esta sale mejor de hecho que la ponga en una fila aparte, donde F sub J es esto. Y la matriz A está dada de esta forma. 1 menos 2 lambda, lambda 0 y de ahí todo 0. Luego lambda, 1 menos 2 lambda, luego lambda, y luego irían ceros. Y 0, lambda, 1 menos 2 lambda. Lo diría lambda otra vez, pero al final de cuentas se llegaría a un cero aquí. Y pues prácticamente nos queda un sistema tridiagonal. Entonces, a ver aquí. Solo vamos a hacer que se vea la tridiagonalidad. Entonces, déjenme hacer esto más grande. Tenemos lambda aquí
abajo de esto un 1 menos 2 lambda, a la izquierda de eso un lambda, y de ahí los ceros, solo que me quedó un poco desproporcional. Vamos a ver. Sí. Ahora esto dividido así. Un poquito más abajo, así. Ok. Aquí un 1 menos 2 lambda. Abajo también un 1 menos 2 lambda aquí. Aquí otro lambda. Aquí van a ir puntos suspensivos. Aquí van a ir otros puntos suspensivos. Y aquí otros. A lambda. Qué feo estos. Cero. Ahora sí. Más o menos así. Ahora creo que sí aparece por lo menos una matriz tridiagonal. Entonces queda una matriz tridiagonal donde las bandas son lambda, 1 menos 2 lambda y lambda otra vez. Noten que solo desde el inicio, esta matriz es, aparte de ser tridiagonal, es diagonal, estrictamente diagonal dominante. Porque la suma de de estos, en valor absoluto, pero al final de cuentas no importa que sea en valor absoluto, porque esto es, ¿cómo se llama? O bueno, eso debe ser de estudio, porque estos son positivos. Pero esto, y esto es 1 menos 2 lambda. Bueno, hay que hacerle un poquito de estudio porque no es tan claro de que sea estrictamente diagonal dominante. De hecho, creo que eso va a ser una de las condiciones que vamos a requerir aquí. Pedir que esta matriz sea estrictamente diagonal dominante. Pero bueno, sobre la parte de la matriz la vamos a ir estudiando. De momento podemos ver que el problema se puede resolver mediante estas iteraciones. Ven que no hay que resolver ningún sistema realmente. Así que no nos interesa que sea estrictamente diagonal dominante o no. Para encontrar u sub j más 1, solo tomo el vector u, lo multiplico por la matriz A y le resto cabezas en el vector fj. Eso no implica resolver ningún sistema. De hecho, ya está resuelto. Entonces, solamente es plantearlo de forma matricial, porque, por ejemplo, si lo deseamos codificar en Octave o en MATLAB, pues simplemente utilizamos la notación matricial, que es mucho más sencilla de escribir. ¿Ok? Y permítanme que... Ah, sí. ¿Dónde? Y además, hay una pequeña partecita de esto que hace falta. Y es el inicio de esta recurrencia. Y es U0. U0 es igual a G. Donde esta G, sin subíndice ni nada, solo la G, es el vector G1, G2, hasta GN. Y déjenme ver si esto lo habíamos definido ya. Sí. Bueno, sí, el G1, G2 hasta GN ya lo habíamos definido. Ya habíamos sabido de dónde sale porque son estos. Ok. Entonces, prácticamente con esto podemos
y construirlo mucho más fácil en MATLAB, por ejemplo. Solo tendríamos que pedir F, pedir G, pedir H y pedir K. Con eso formamos el lambda y la matriz, el método, con la fórmula 3DAX para formar la matriz. Luego hacemos un for en el cual vayamos recorriendo todo esto, todo este método, y pues no es tan complicado. Así que vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, como ya tenemos el tiempo listo, entonces para mañana vamos a hacer, a ver, mañana. Ah, no, mañana no, no, no nos vamos a reunir. Mañana tenemos viernes, pero no nos vamos a reunir. Vamos a continuar hasta lunes, pero entonces hay más chance para esto. Y pues entonces para el lunes, la tarea, aunque no para entregar, sino la tarea sería traer esto programado en MATLAB ya o en Octave. Entonces, para que lo resuelva. Porque no es tan complicado. Si la función f, g y el h y el k se piden, pues lo demás es bastante sencillo. Creo que en unas 10 o 15 líneas sale. Y el resto sería construir la gráfica. Pero construir la gráfica es un poquito más interesante, un poquito más tedioso. Pero por lo menos sé que esto se puede programar. Esto no es ningún problema construir una función que me haga estas iteraciones. Entonces, el detalle aquí está en que para hacer las iteraciones necesitamos una matriz grande U de tamaño M más 2 por N más 2, no, N más 1, no sería N más 2 por M más 1. Pero vamos a ver las filas en X. Sí. Entonces, todo esto en sí, estas son las columnas de una matriz U, donde vamos almacenando cada uno de estos. Entonces, cada uno de estos vectores se van almacenando por columnas, así que es mejor construir primero la columna y luego ir asignándole estos valores. Entonces, ya, igual la siguiente clase les voy a mostrar exactamente cómo hacer el almacenamiento y todo, pero básicamente con esto ya llevan una buena idea para empezar a hacerlo. La siguiente clase también vamos a ver unas cuantas simulaciones sobre un problema que pasa con la selección del H y el K. Y eso nos va a abrir el tema para analizar convergencia de los métodos en lugar de solo consistencia. Y pues bueno, entonces por aquí los dejo por hoy. ¿No es que hay alguna pregunta más? Entonces, vamos el lunes. Tengan buen día. Feliz día, Igualmente, feliz Luis. semana, Luis. Gracias. Gracias, Luis.